comenzó el juicio por el crimen de Claudia Muñoz, la mujer que fue asesinada hace 2 años, un 9 de mayo, en el local comercial de calle San Martín, al 2000, muy cerca, apenas algunos metros, de la comisaría de Avilene. Allí vemos en las imágenes el auditorio del nuevo edificio de tribunales donde se desarrolla este juicio con jurados populares. Hoy se prevé que declaren 5 testigos, entre ellos el viudo Juan Carlos Devia, quien es uno de los primeros testimonios y de los más esperados en esta audiencia. Sobre todo a partir de las manifestaciones públicas, periodísticas que realizó la semana pasada, en la que señaló que esta persona, Sergio Medina, estaba obsesionado con Claudia Muñoz, que la conocía desde que eran chicos, adolescentes, y que había una especie de obsesión que derivó en este crimen. En el expediente, en la instrucción de Fernando Moyne no aparece estos datos. De hecho, el propio Moyne habla de dudas sobre el móvil, que no existe la certeza de cuál pudo haber sido el motivo por el cual Sergio Medina habría asesinado a Claudia Muñoz. Pero lo decíamos, Juan Carlos Devia estuvo allí. En el inicio del juicio fue el primero de los testigos y antes de ingresar a la sala de audiencias habló con Telediario. Está reclamando justicia y hoy es el momento especial, ¿no? Sí, por supuesto, es el momento que todos esperamos y que sea justicia, que es por memoria de mi esposa. Está ingresando al palacio, confía en que este es el lugar donde se va a encontrar la verdad. Sí, 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 seguro, totalmente seguro. ¿Va a declarar hoy? Sí, sí, declaro ahora. ¿Y usted está seguro de que Medina es el autor? Sí, sí, muy seguro. Bueno, un testimonio clave, sin dudas, entonces, el del viudo que va a estar allí en la audiencia, tratando de dar más precisiones acerca de este vínculo que uniría a Claudia Muñoz y a Sergio Medina. Sergio Medina ha dicho en alguna oportunidad que solo era un vínculo comercial y que había comenzado en 2012, pero el viudo dice otra cosa. En una causa donde no hay pruebas directas, no hay ADN del homicida, no hay arma homicida, no hay nadie que haya visto entrar o salir al autor del crimen, no hay pruebas directas de quién podría ser autor, los indicios y sobre todo los testimonios pasan a tomar un rol clave. ¿Será suficiente? En todo caso, los dichos del viudo, de la hermana y del resto de los familiares de Claudia Muñoz, ¿serán suficientes para determinar que Medina efectivamente es el autor del crimen? Son 4 audiencias claves. El viernes se va a conocer el veredicto. Hoy, con 5 testigos, ha comenzado este juicio y en instantes vamos a tener más testimonios. Vamos a, por supuesto, a compartir el testimonio de una de las abogadas de la querella, que además es sobrina de Claudia Muñoz y que dice que hay contundencia para determinar que Sergio Medina ha sido el autor de este crimen. Mientras tanto, desde la defensa dicen que hay errores en la investigación, ¿no? Hablaron de una pésima investigación. Una pésima investigación, eso fue lo que dijo el doctor Carlos Ayravedán. Señaló de que el único camino posible es de la absolución de Medina. Mientras ingresaba Medina, lloraban los familiares en un momento de mucha consternación, de mucho dramatismo, de uno y otro lado. Estaban divididos por algunos metros, con una fuerte custodia policial, los familiares de Claudia y los familiares de Sergio Medina. También hablamos con el hermano del imputado. En instantes vamos a tener esa entrevista.